Querida Javerot, querido Javerín, la agencia judía en Israel y el profesor de la Pérgola, el famoso demógrafo que tiene todo un instituto, publicaron unos datos con motivo de Rosh Hashaná, algunos muy realmente positivos sobre la condición de nuestro pueblo. Empecemos en total. Según de la Pérgola, en este momento en el globo terráqueo somos 14.800.000 judíos. Si tomamos en cuenta que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial éramos 12 millones, tuvimos ese crecimiento de 12 a 14.800.000. Lo interesante es que en estos momentos en Israel hay 6.7 millones. Esa cifra crece muy, muy marcadamente. Es decir, la cantidad de judíos que viven en Israel es una cifra ascendente. La agencia judía, la Sohnut, cuenta con mucho orgullo que tuvieron una alía de miles de personas que llegaron a Israel y más de miles de personas en programas como Masá y Birthright, etc. Él considera un gran problema, un grave problema, es que el BDS, esa campaña de deslegitimizar a Israel, no solamente está practicado por personas no judías, sino que hay muchos judíos gringos que se identifican con BDS y al identificarse con BDS se enfrían con la causa israelí. Y ese es un problema muy marcado que él lo resaltó este año. Ahora, ¿cuántos judíos en el resto del mundo? Hay todavía 8 millones de judíos. La comunidad más numerosa está en Francia con 450.000 judíos. Interesante, Turquía tiene 15.000 judíos. Y la sorpresa es Irán. Nosotros creíamos que Irán tenía 20.000, ya no tiene 20.000 judíos. Quedan únicamente 8.000 judíos. Se fueron yendo elegantemente, no se pueden ir a Israel, pero van a otros lados, especialmente a California. Entonces, 8.000 judíos quedan en Irán. Y muy interesante, en Marruecos, que creíamos que se había quedado sin judíos, hay 2.000 judíos nuevamente. Ahora, hicieron una encuesta sobre la felicidad, o si están contentos, la calidad de vida, los israelíes. Imagínense que un porcentaje de 89% respondieron que están contentos con su calidad de vida. 89% es en Israel. ¿Y qué porcentaje está contento con su trabajo? 88% están contentos con el puesto que tienen. Ahora, ¿cómo se divide a nivel religioso? Entonces, tenemos así. Haredí ultra religioso, 10%. Dati Leumi, religioso sionista, son muy religiosos, sionistas, ejército, 11.3%. Luego hay un 35% que es tradicional, que no es ni muy muy ni tan tan, muy sionistas, pero cumplen la religión de una manera moderada. Y hay un 43% de laicos. Pero la estadística no toma en cuenta el último estudio de que dentro del movimiento laico hay una mayor tradicionalidad de lo que había en años anteriores. Pero si ustedes suman 35 tradicional más 22 entre Dati y Haredi, nos da un 50% de gente con valores religiosos en Israel muy marcados. Desarrollo interesante.